Hoy, otro día de protestas. Siguen las protestas de médicos, enfermeras y trabajadoras del Seguro Social y siguen protestando por lo mismo. Equipo, esta mañana empleados de la Unidad Médica de Alta Especialidad de la ciudad de Veracruz, del Puerto, se manifestaron por la falta de equipo para atender a los pacientes con síntomas de coronavirus. Ahí está su protesta por la avenida Cuauhtémoc, una protesta de un par de horas. Lo mismo se vio en clínicas de Acapulco, también en Pachuca, y en Cuautla, en ninguno. La protesta sigue siendo por lo mismo. Y sabemos que lo están atendiendo los hospitales públicos, que lo está atendiendo el Seguro Social, pero aquí el sentido de urgencia es total, porque están llegando, como vimos al inicio del programa, están creciendo la cifra de contagios. Está creciendo además a un ritmo de casi 150 diarios los contagios por coronavirus en México. Estos reclamos que hacen los trabajadores de la salud son también por falta, en algunos casos, por falta de protocolos. Vamos a ver esto que ocurrió hace dos días en el Hospital Regional número 1 del Seguro Social en Culiacán. Así le reclamaron al representante del Seguro Social en Sinaloa, Luis Rafael López, y al secretario general de la sección 9 del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, señor de nombre Alfredo Jiménez. Sí, desafortunadamente, pues trabajo con carencias. Pero ahorita que mi familia está en riesgo, no me vengan a hablar a mí de cosas de protocolo, de cosas de librito, cuando ni siquiera se hacen pruebas en México, que todos eso lo sabemos, porque no se tiene y porque no somos un país de primer mundo en el cual se hacen a todas las personas. Por eso los números están así. Y no es de que México sea muy bueno para manejar el coronavirus. Pues sí, es una emergencia y todos poniéndose a toda velocidad, poniéndose en punto para enfrentarla.